El equilibrio y la armonía son la base de la sabiduría. Del caos a la metamorfosis, logrando tus sueños. Bienvenidos al episodio número 16 de Metamorfosis. Hoy con nosotros se encuentra un amigo, Manuel Pérez Gil, psicólogo, ejerce acá en Perú. Y me gustaría que ustedes escuchen todos los tips que nos trae hoy Manuel, para que usted tenga, digamos, armonía emocional. Vamos a darle la bienvenida a Manuel Pérez. Manuel, bienvenido, el espacio es tuyo para que el público te conozca. ¿Qué tal, Ruth? Un gusto, de verdad, estar acá, como te comenté, muy honrado. Yo soy Manuel, como bien lo mencionaste. Soy psicólogo, tengo acá en Perú, bueno, en Lima, aproximadamente 5 años, ya estoy cerca de cumplir los 5 años acá. Y bueno, es un gusto estar conversando contigo hoy sobre todas las cosas que seguro me vas a consultar y también sobre las cosas que tenga que aportar a esta entrevista. Excelente, Manu. Bueno, Manu, para iniciar, tienes acá en Perú aproximadamente 4 años, ¿no? 4 o 5 sí, años. 5 años. Cinco Sí, años. Ya estoy más cerca de 5. Estás más cerca de los 5. Y Manuel, cuando llegó a Perú, ¿llegó como el psicólogo Manuel Pérez? Bueno, sí, yo estudié psicología en Venezuela y cuando llegué ya estaba licenciado, como dicen acá en Perú, titulado en psicología. Sin embargo, por temas regulatorios, ¿no? La profesión, ejercerla como tal, bajo la nomenclatura de psicología era difícil, ¿no? Por tanto, a nivel de ser un psicólogo acá en Perú, no era, a pesar de que por el título, bueno, ya lo había estudiado, ¿no? Entonces, no era psicólogo en Perú. ¿Y qué llegó Manuel haciendo a Perú? ¿Por qué viniste a Perú y qué viniste a hacer al inicio? Mira, vine impulsado por varios motivos. Uno de los principales motivos era ver que la situación en Venezuela se estaba poniendo bastante complicada. Bueno, ya de hecho estaba complicada desde hacía un tiempo. Yo principalmente lo veía a nivel social, de seguridad. Estaba un poco incómodo ya con la situación y cuando uno está incómodo, a veces lo mejor es moverse, ¿no? Para ver qué hay en otros lugares, explorar oportunidades. Y bueno, eso fue como lo que me motivó a venir. Aparte que acá también tenía algunos amigos que ya me estaban comentando que tenían tiempo acá, que bueno, habían conseguido algunas buenas oportunidades y eso terminó de motivarme aún más, ¿no? Y bueno, fue ahí que decidí emigrar. Cuando llegas acá al Perú, llegaste como todo el mundo, lleno de sueños, lleno de ganas, lleno de ideas, de crear, de crecer también, ¿no? Acá. Y por supuesto, de llenarte de la maravillosa cultura que tiene el Perú, porque estoy segura que así es. Ahora, ¿llegas trabajando en qué? ¿Qué llega haciendo Manuel? ¿Cómo es su primer encuentro con la migración? Bueno, mi migración no fue tan dificultosa como algunas migraciones que he podido ver por ahí en redes sociales, pero tampoco fue tan fácil. De hecho, yo vine acá a Perú por tierra 5 días, que igual me los disfruté bastante, pero digamos que no fue, digamos, la condición más idónea, ¿no? Cuando llego a Perú, lo primero que hice, bueno, lo primero que hice fue organizarme, organizar el sitio donde estaba. En muy pocos días, creo que eso me tomó un par de días. Tenía amigos que ya me habían ayudado a conseguir un sitio y eso facilitó mucho las cosas, ¿no? Luego de eso, revisar, ¿no? Qué era lo necesario que yo debía tener para poder regularizarme primero como persona y bueno, también investigar un poco cómo me regularizaría como profesional. Y a nivel de trabajo, estuve los primeros días acá en Perú trabajando en un mini market llamado Ecomark en Pueblo Libre, muy cerca, un distrito muy cercano al distrito donde yo llegué.
Entonces ahí estuve trabajando algunos días, ¿no? Ya tenía, ya en Venezuela yo había emprendido y vengo de una familia que también son emprendedores, entonces por la parte comercial, que ya tenía un poco de experiencia, el manejo de puntos de venta que acá le dicen POS o POS, manejo de efectivo, y bueno, ahí fue que comencé esos primeros días a laborar. Ya, y entonces trabajabas que en una caja, Manuel, en la caja del supermercado. Todo. En realidad trabajaba haciendo un poco de todo. Trabajaba, sí, la función principal era la caja, ¿no? La venta, custodiar que se cobrara bien, custodiar el dinero de la caja, pero hacía la reposición, la recepción de proveedores. Era un mini market, hacía de todo. Tenía también muy buenos compañeros, tenía dos compañeros peruanos, excelentes personas que con uno de ellos hasta hoy me sigo escribiendo por ahí ocasionalmente, y un compañero venezolano, casualmente de mi misma ciudad, que fue el que pasó mi currículum cuando yo llegué, ¿no? Ahí buscando trabajo, y sí, fue una experiencia que me enriqueció mucho en muchos aspectos, pese a que, digamos, no era lo que más me gusta hacer. Ya. ¿Hubo algún momento difícil en ese proceso, en esas semanitas que tuviste allí? ¿O todo fue chévere? Mira, difícil, sí, siempre hay momentos difíciles. De hecho, no tanto a lo laboral, me tomé, como te comento muy bien, ese tema laboral. Aprendí muchísimo de cosas que no había hecho como empleado en un mini market, ¿no? Porque es distinto tener tu emprendimiento y hacer algunas cosas y luego llegar, y que te empleen. Más bien momentos difíciles a nivel personal, ¿no? Siempre dejar familia, afectos. Te mueve, ¿no? Te pone a pensar si es lo correcto lo que estás haciendo, si es la mejor decisión. Bueno, felizmente en Venezuela yo no estaba, gracias bueno, a muchos factores, ¿no? Mal económicamente, entonces, por ahí que me preguntaba, ¿no? Y que a veces veía la incertidumbre de si podía o no podía conseguir algo de mi carrera, que era también lo que me motivaba a estar por acá. Entonces, todas esas cosas siempre suman, ¿no? Algunos desencuentros con algunos amigos que tenía acá, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero sí, puedo resumir que hubo momentos bastante difíciles, pero que de alguna forma trataba de ver cómo esa dificultad podía, ayudarme, ¿no? A aprender cosas que desconocía. Esa dificultad podía ayudarte a aprender cosas que desconocías. ¿Cómo crees tú entonces como psicólogo, ya que veo que tuviste, digamos, un correcto, no, digamos, no control, pero sí un adecuado manejo de las emociones, porque viste cómo la situación te ayudaba? ¿Qué le dices tú a esas personas que de alguna u otra manera, incluso conozco personas acá que tienen ya 3, 4 años? No necesariamente son de Venezuela, incluso de otros países, y tú hablas con ellos y cargan como una tristeza por ese desarraigo o por esa ruptura con sus afectos, digámoslo así, esa separación. ¿Qué le indicarías tú para sobrellevar eso como psicólogo? Mira, las experiencias personales te fortalecen mucho, ¿sí? Entonces, de pronto esto que te diga va a tener una parte de como psicólogo, pero otra parte como de quien vivió la experiencia, ¿no? Muchas veces es necesario soltar. Hay personas sí, habemos, me puedo incluir porque no somos perfectos, ¿no? Habemos personas que a veces tomamos una decisión y vamos para adelante con ellas y nos damos cuenta de que para continuar adelante y con esa decisión y con todo lo que implica, hay que soltar muchas cosas que ya se han ganado, ¿no? Y el soltar esas cosas implica soltar intangibles que son bien complicados de manejar. El ego, por ejemplo, el hecho de decirte, mira, tú ya has construido esto, ¿qué haces haciendo esto? Que tiene mucho que ver también con el ego, el autoestima, tener en cuenta también cómo te estás sintiendo, el autoconcepto, el autoconocimiento, cómo te estás sintiendo en adecuado momento.
qué emoción estás sintiendo. Entonces, lo importante es reconocer cómo te sientes y poder reconocer también qué cosas tienes que soltar para tú poder adaptarte a un sitio. Sin duda alguna, tienes que dejar atrás algunas cosas. Mira, y no digo cosas como el afecto de tus familiares o dejar de comunicarte con ellos, pero sí de pronto dejar ese pensamiento de que tú eres tal cosa y que por eso mereces tal cosa, y sino más bien ponerte a pensar, oye, yo tengo ciertas competencias que me han producido todas esas experiencias, conocimientos que he ganado previo. ¿Cómo puedo utilizar eso para poner en marcha y construir, edificar algo nuevo en mi vida, ¿no? Partiendo de eso, yo considero que nadie llega en cero a ningún lugar. De hecho, recuerdo una experiencia que a mí me marcó mucho en alguna oportunidad luego de ir a hacer una visita a una sede de la empresa donde estoy laborando actualmente. Me conseguí con un ingeniero industrial que me dijo que había trabajado en la industria petrolera de Venezuela por algo de 7 años. Y previo a eso estuvo en la industria alimenticia, manejando marcas en la parte de productividad de empresas bien reconocidas, ¿no? Y él decía con mucha tristeza, mira, yo en Venezuela era esto y mírame cómo estoy ahora. Entonces yo le decía, no, tú en Venezuela eras eso y sigues siendo muchas de esas cosas, pero tienes que saber de que acá, partiendo de todo eso que ya tienes, de todas esas experiencias que ya has ganado, de todo ese conocimiento que ya posees, ¿cómo puedes reconducirte para po poder conseguir mejores oportunidades si es que no te estás sintiendo cómodo con lo que tienes actualmente, ¿no? Entonces, yo creo, y para no extenderme demasiado, que ya creo que lo estoy haciendo, creo que es eso, ¿no? Saber reconocer cómo te sientes, saber reconocer lo que te hace sentir cómodo, de pronto lo que no te está haciendo sentir tan cómodo, y saber soltar esas maletas que no te permiten continuar, sean maletas que tienen cosas buenas o sean maletas que tienen cosas malas. Las que tienen cosas malas, soltarlas definitivamente, y las que tienen cosas buenas, tratar de depurarlas y utilizarlas para tú construir lo que viene o lo que quieres que siga siendo tu futuro, ¿no? Porque si algo tenemos las personas es la capacidad de crear realidades según lo que nosotros queremos, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo comentar. Eso está súper bien, eso de la capacidad para crear. Nosotros tenemos la capacidad de crear realidades y eso está, digamos, bastante interesante, porque muy pocas personas lo creen. Yo también estoy de acuerdo con ese concepto de vida, de que hoy somos lo que hicimos ayer y mañana seremos lo que hoy estamos haciendo. Y esto es fundamental, ¿no? Sí. Es muy bueno esos tips que nos acabas de dar, además, el de reconocer nuestras competencias. Pero pregunto, en ese proceso que Manuel tuvo de aprendizaje, porque como bien lo dijiste, no solo como psicólogo, sino desde mi experiencia, Manuel cuando sale del supermarket y ya se va a buscar otro empleo, me imagino que fue que consiguió algo más, algo mejor, ¿hubo algún proceso de caos, de miedo, de inseguridad que estuvo en la vida de Manuel? ¿O siempre no, Mira. yo puedo con todo? Totalmente, totalmente, Ruth. De hecho, quería complementar lo que dije anteriormente, y es que ese tema de soltar, ese tema de autorreconocerte, es algo del día a día, ¿no? Porque pasa de que hay fuerzas internas que a veces te hacen no creértela, o decir, oye, no la voy a hacer, o te quita impulso, ¿no? Reconocer esas emociones que son detractoras, que son negativas. Y tratar de reconocer cuáles son esas emociones impulsoras para seguir adelante. Y bueno, luego de esto, contestando un poco lo que tú me decías, realmente cuando me fui del minimarket, perdón, me la pensé, porque en el minimarket no estaba ganando muy poco tampoco, no estaba ganando mucho, y se me dio una oportunidad laboral justamente a través de una muy querida amiga, que bueno, en este momento ya no está acá, está en España, Efigenia Sideris, de obtener una oportunidad en una entrevista laboral, ¿no? Ella como que pasó mi currículum, lo vieron, les gustó, y ahí fue que yo tuve esta entrevista con unas excelentes personas que posteriormente fueron mis jefes. Pero en ese momento, lo que me estaban ofreciendo, por ser desconocido, no tenía mis papeles
en orden, mis documentos en orden en su totalidad. Entonces, como que lo que me estaban ofreciendo no llegaba al monto que yo estaba ganando en el mini market, ¿no? Entonces fue una decisión difícil porque era, oye, y si no me va bien aquí, me quedo sin una cosa y sin la otra, como decimos nosotros, ¿no? Sin el chivo y sin el mecate. Y me quedaba lejísimo, Ruth. Yo tardaba como 1 hora y media de ida y 1 hora, tú sabes cómo son las distancias en Lima y más con el tráfico, ¿no? 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta y lo que implicaba eso en pasaje, el minimarket, yo me podía ir hasta caminando. Entonces es el costo oportunidad, ¿no? Tomar las decisiones, todas las decisiones implican un riesgo, ¿no? Siempre, siempre. Pero es tener claro también de que al tomar ese riesgo posiblemente haya un beneficio mayor y no a corto plazo. Lo que quiero decir con esto es poder analizar todas las aristas que conforman una situación, ¿no? Para poder dirigir la decisión que tú tomes en ese momento, recordando, creo que vi el costo oportunidad, ¿no? Y la oportunidad de desarrollo que yo podía tener a mediano plazo. Y de hecho creo que fue la decisión más acertada porque a mediano plazo, y no fue tan mediano plazo, si fue, no sé, 4 meses, 5 meses, se dieron cuenta de que lo que decía en mi currículum sí era cierto, de que tenía conocimientos, algunas habilidades ya ganadas para hacer ciertas cosas, ¿no? Y como modo de, entiendo yo que como de retención, de mantenerme un poco contento, incrementaron ciertas cosas, ahí sí se superó el tema del mini market. Aparte de eso vinieron un tema de comisiones, etcétera, ¿no? Otros por ahí beneficios que me ayudaron a sentirme mucho más cómodo ahí donde yo estaba, y a poder decir que, bueno, a pesar de que al inicio esa decisión se tornaba un poco difícil por lo que te mencioné hace un momento, fue la decisión correcta, ¿no? Y que ha sido como fundamental para construir los pilares de una carrera profesional que continúo acá en Perú, ¿no? Bien interesante ese proceso, porque eso es verdad, el tomar una decisión implica un riesgo, ¿no? Y ese riesgo que tomaste hoy te haya traído grandes frutos, a pesar de que en un momento dijiste, oye, me puedo quedar mal o no me va a alcanzar, digámoslo así. Pero tú tomaste el miedo y le metiste coraje y vamos hacia adelante, ¿no? Sí, Ahora, dime. no, básicamente sí, tú suscribes las palabras que dices. Básicamente, también si tiene alguna habilidad, poderla hacerla notar también, ¿no? En el momento que estés, agradecer es muy importante, porque cuando estaba en duda en esos momentos de si es la decisión más correcta, de pronto el dinero no estaba fluyendo tanto. Igual yo me sentía agradecido porque estaba haciendo lo que me gustaba, lo que me gusta hacer y que hasta ahora sigo haciendo y que tú bien sabes porque hemos compartido por ahí facetas profesionales también. Entonces, agradecer es muy importante para reafirmar y reafirmarte también que estás por el camino correcto, así de pronto en algunos momentos no parezca. Exactamente. El agradecimiento es, como digo yo en mi libro, el agradecimiento es la puerta mágica hacia conectarte con lo que quieres. Mucha gente dice como una palabra te conecta y parece mentira. Pero la queja conecta con lo que no te deja avanzar y el agradecimiento conecta con lo que te permite siempre dar pasos agigantados, ¿no? Como dicen por ahí, el salto cuántico, dicen algunos, ¿no? Ok, Manu, al respecto de llegar a esa empresa donde me dices que vieron tu valía profesional, vieron esas competencias reales, ¿ok? Porque el papel lo soporta todo, como dicen por ahí, pero todo está en la coherencia, en el actuar. ¿Tú permaneces ahí o llega un momento en que te cambias, mejoras de empleo, cambias de empleo? Sí, hubo un momento, estuve con ellos 2 años.
Y luego de eso cambié a una empresa donde actualmente casi tengo 3 años. Y sí, cambié de empleo en alguna oportunidad, bueno, por algunos temas de desarrollo profesional, algunas cosas nuevas que quería ver. Bueno, también estuve implicado en tema de cierta mejoría económica. Varios aspectos, ¿no? Pero sí, ese momento llegó en 2019 y por ahí que tomé el nuevo reto, bueno, que ya no es nuevo, ¿no? En la actualidad. Excelente. Entonces, en esos nuevos retos que Manuel decide cambiar, ¿cómo hace Manuel para validar esos conocimientos que traía de Venezuela de psicología y traerlos a la palestra de decir, puedo ser psicólogo también en Perú? ¿Cómo hiciste ese proceso? Quizás muchos profesionales que te estén viendo quisieran saberlo. Sí, mira, yo creo que lo que a mí me ha ayudado mucho es que yo prácticamente desde la mitad de mi carrera estaba muy claro, y creo que todos los que me conocieron en la universidad lo saben, estaba muy claro hacia qué área podía dirigirme o quería dirigirme en cuanto a lo profesional, ¿no? Porque la psicología es una carrera que te permite, digamos, abordar muchísimos aspectos. Clínica, educacional, social, jurídica, vocacional, tantas ramas, ¿no? Tantas ramas. Pero yo, desde, como te comento, la mitad de mi carrera estaba muy seguro que lo organizacional era lo mío, y lo comprobé gracias a oportunidades que se fueron dando, gracias a la misma universidad también en aquel momento, de hacer mis pasantías profesionales en distintas áreas y por ahí ver cuál me gustaba más, ¿no? Entonces, yo creo que tener claro eso a mí me ha ayudado muchísimo, porque más que psicólogo, si bien lo soy, aplico todos los conocimientos de lo que estudié en casi todo lo que hago, yo me he convertido más bien en un profesional de gestión humana, ¿no? De gestión del talento, ver competencias, y eso me ha permitido tener un rango de acción mucho más amplio, ¿no? De hecho, al inicio, cuando empecé a trabajar acá en lo que a mí me gusta, no lo hice como psicólogo, no podía firmar, pero sí como un profesional del área de gestión humana, ¿no? Que te da ciertas facilidades porque no tienes que estar necesariamente firmando como psicólogo, pero sí te permite aplicar lo que conoces, ¿no? El análisis de la conducta, por ejemplo, el análisis de los comportamientos, de los pensamientos que se traducen en el lenguaje de una persona, bueno, entre otras tantas cosas. Entonces, básicamente eso creo que me ha ayudado mucho, tener claro la ruta que quiero seguir, ¿no? Y por supuesto, en Venezuela tuve excelentes oportunidades en grandes empresas y en medianas empresas también, que me permitieron forjar, digamos, un conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de psicólogos que se van hacia el área organizacional nacen desde el reclutamiento y selección de personal. Yo tuve una excelente oportunidad de nacer profesionalmente desde clima organizacional y capacitaciones. Entonces, eso como que te genera, te ayuda a generar un valor diferencial, ¿no? Ya queda de ti transmitir a las personas de que conoces eso y en los hechos demostrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido un poco lo que me permitió seguir ejerciendo lo que hacía en Venezuela acá en Perú, de cierta forma, ¿no? Y después con el tiempo, poder regularizar mi título profesional, mi colegiatura como psicólogo, bueno, y otras cosas que se tienen que ir construyendo necesariamente, ¿no? Para poder tener más rango de acción. Excelente. Entonces todo está básicamente en incluso el enfoque que él ya traía y el enfoque que muchos le damos a nuestras habilidades, destrezas y competencias. Sí. Ahora, Manu, ¿qué recomendación le das tú a todos esos profesionales, sea cual sea el área, sea cual sea la carrera, para que sus competencias se hagan visibles, para que sea la misma empresa la que diga, oye, esta persona vale la pena ascenderla, vale la pena darle otra oportunidad, o incluso para que la persona busque mejores oportunidades? ¿Qué recomendaciones les das?
Mira, recomendaciones son varias. De hecho, el tema de competencias profesionales dentro de todo lo que hago es mi tema favorito. Actualmente estoy cursando una maestría y justamente el proyecto de investigación que tengo tiene que ver con competencias profesionales. Mira, la primera competencia profesional que tú debes fortalecer o el cúmulo de competencias que tú debes fortalecer es el de competencias intrapersonales, ¿no? Lo que tiene que ver con comunicarte contigo mismo, con conocerte, conocer las virtudes que tienes, conocer las oportunidades de mejora, que también es necesario para fortalecerlas o para extinguirlas, ¿no? Progresivamente a nivel del autodesarrollo que tú vas teniendo como persona y como profesional. Entonces yo diría que las competencias intrapersonales, ¿cuáles son? El autoconcepto, poder ver el tema de inteligencia emocional propiamente. Eso te va a ayudar mucho porque tú no puedes construir nada afuera si no estás construyendo desde adentro. Entonces, creo que eso es lo principal. Y posterior a eso, si tú es que te vas a dirigir a un campo profesional específico o ya estás direccionado a un campo profesional específico, mantenerte en constante actualización, ¿no? Y eso no significa estar estudiando formalmente en una universidad. Ahora hay múltiples medios, uno consigue información por todos lados en internet, es solamente de revisar, leer, tener curiosidad, ¿no? Yo creo que la curiosidad es una competencia fundamental, pese a que no se mencione mucho en la literatura como competencia, ¿no? Pero podríamos llamarla metacompetencia, la curiosidad es algo fundamental, mantenerte al tanto de todo lo que está pasando, qué es lo nuevo que está ocurriendo dentro de lo que yo hago. Aparte de eso, la proactividad. La proactividad es una competencia sumamente importante porque es actuar incluso antes de que te lo pidan. Actuar proactivamente implica poder aproximarte e incluso anticiparte a distintas situaciones, ¿no? Tiene que ver con lo mismo que ya venía diciendo, la curiosidad, la búsqueda de información, la recolección de medios que te puedan ayudar a llegar a una meta, ¿no? Otra competencia que también podría ser muy necesaria es la orientación a resultados, y eso tiene que ver con la claridad en las metas que tú te propones, el norte que visualizas, y tratar de conseguir los medios, las circunstancias, incluso los contactos, porque son necesarios para llegar a ese lugar, ¿no? Y por supuesto que dentro de las competencias intrapersonales, una que creo que es muy fundamental y no se menciona mucho tampoco en este tipo de procesos, es la vocación de servicio, ¿no? Cuando tú sirves a otra persona, ganas afectos. Y no digo servir desde el interés, servir para conseguir una retribución, sino de esa vocación que tú tienes de realmente contribuir con lo que haces, ¿no? Porque al tú contribuir con otros, al servirles, al apoyarlos, de manera implícita vas a ganar afectos, vas a ganar contactos, vas a ganar amigos que te van a hacer más fácil el camino también, en todo sentido. Desde lo emocional, desde el soporte, desde las oportunidades que te pueden brindar, bueno, entre otras tantas cosas, ¿no? Eso está muy bonito lo del servicio. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es porque muchas veces el servicio ha sido desestimado, desestimado de como valor. Esto debería ser un valor fundamental en la vida, porque el servir al servir a otros te sirves a ti mismo. Y como dices tú, no tomar el servicio desde el servilismo, porque hay gente que confunde el contexto. Pero nosotros venimos a este mundo a apoyarnos los unos a los otros y eso está totalmente comprobado en el día a día, en la vida, ¿no? Qué mejor que como dice la canción de, no recuerdo ahorita, Roberto Carlos, creo que es tener un millón de amigos. Qué mejor tener un millón de amigos a tener un conjunto de, digamos, de enemigos o de gente que no te valore, ¿no? Entonces, el servicio y el agradecimiento creo que van de la mano para conseguir incluso mejoras en la vida.
Y eso de la valía de las competencias organizacionales, eso de ser proactivo, de anticiparse, que nos dice, también es fundamental, fundamental para cuando uno quiere realmente crecer. Ahora, Manu, un poco ya para finalizar, con esos consejos que nos diste y con esas posibilidades, a cada uno de esos profesionales que nos ven, sean de la nacionalidad que sean, quieren mejorar de empleo, tienen esa opción de competencia. ¿Hay alguna forma de que ellos online puedan evaluar cuáles son sus competencias, sus actividades, que ellos puedan, digamos, forjar más autoconocimiento en base a sus habilidades laborales para poder ponerlas de manifiesto en sus actuales empleos o en su búsqueda? Sí, ¿Qué Ros. recomendación? Sí, bueno, antes de continuar, más que consejos como tal, son recomendaciones, sugerencias, porque pueden permear en cualquier persona, ¿no? Pero el consejo ya sería, creo que un poquito más personalizado. Digamos, a nivel de plataformas, como te digo, hay mucha información en la actualidad, hay distintas plataformas. Que te permiten, ¿no? Más o menos tener un mapeo de competencias. Algunas sí tienen, digamos, costos, son premiums. Las que son free son, digamos, pocas y generalmente tienes que suscribirte. Entonces, sugerir alguna, por el momento, creo que no lo haría. Pero sí, a nivel documentario, mucha información. O sea, para hablar netamente de competencias como tal y poder leer y poder identificarte con algo, yo recomiendo muchos manuales que están disponibles en línea, que son, por ejemplo, los de Marta Ales. Hay mucha información de High Group que manejan bastantes temas de competencias y otras empresas que lo hacen a nivel particular, ¿no? Todo este tema de hablar de las competencias, etcétera. También hay ciertas asociaciones para los que son migrantes y sé que también atienden personas que no son migrantes. Mira, existe un programa súper bueno del que estuve en conocimiento hace no mucho tiempo porque por ahí me contactaron para ver algunas afinidades, ¿no? Que se llama Chance para Sumar. Es un programa que dirige Cedro, que es una ONG. Y apoya, ¿no? A las personas, de hecho, incluso ayuda a que las personas puedan conseguir empleo, dependiendo también del nivel de especialización y los requerimientos que les llegue de parte de los aliados que tienen. Hay una empresa que sí se dedica, bueno, más exclusivamente al tema de migrantes venezolanos, pero sé que tienen oportunidades para todos, no son no excluyen, es Capaces, una plataforma que si colocan en internet capaces.pe, si mal no recuerdo, ahí van a encontrar distintas vacantes, oportunidades, una plataforma web que te puede ayudar muchísimo, también dependiendo de cómo vayas ampliando tu red de contactos, es LinkedIn, mi red profesional de preferencia. Entonces ahí hay múltiples artículos de múltiples personas, de hecho, tuyos, míos, de nuestra compañera, querida amiga Vanessa, de Silvia, personas que se dedican a conocer, ¿no? El entorno laboral, el mercado, y poder hacer algunas recomendaciones. Yo recomendaría, por ejemplo, seguir tu timeline en LinkedIn, porque tú comentas, tú compartes por ahí muchos tips, sugerencias, recomendaciones que me parecen fantásticas. De hecho, siempre que veo, le doy like, porque me parecen súper interesantes. El mío ahorita está un poquito desactualizado, porque, bueno, he estado con el tema laboral, en otros proyectos, etcétera, pero por ahí seguro si le hacen un scroll no tan amplio, pueden encontrar también ciertas recomendaciones. Entonces, esto tiene mucho que ver con la curiosidad, pero yo diría que LinkedIn puede ser una herramienta sumamente poderosa. A veces lanzan sus cursos free, gratis. También hay plataformas como por ejemplo Creana, que creas mensualmente ciertos cursos libres.
y puedes fortalecer competencias, tanto competencias técnicas como competencias blandas. Platzi, he visto que tiene una política de freemium similar, entonces por ahí que saca algunos cursos como para enganchar, ¿no? Pero se pueden utilizar para estudiar y para poder fortalecer competencias. Udemy, Domestika, depende de a lo que quiera dedicarse la persona o el propósito que tenga la persona. Pero en Internet ahorita hay infinidad de opciones e incluso de la mano de profesionales bien destacados en sus áreas que lo hacen o que comparten contenido profesional y muy provechoso, ¿no? Y que se encuentra gratis. Incluso Google Actívate, ¿no? Que también tiene bastantes talleres, Actívate. talleres Es que si nos gratuitos. ponemos a mencionarlos, vamos a pasar el día acá. Así es, así es. Pues muy buenos consejos o muy buenas recomendaciones, como dices tú. Pero también, si usted quiere mejorar su perfil profesional, o mejor dicho, más que mejorarlo, conocer todas sus habilidades y competencias, también sé que escribiéndole a Manuel lo puede conseguir. Okay, hay muchas opciones. Y además de eso, no se detenga, siga adelante, vaya por sus sueños, no se conforme. Cuando digo no se conforme, quiere decir busque siempre lo que usted lo haga sentir bien, feliz, lo que se alinee a su propósito de vida y a sus ganas de seguir adelante. Gracias, Manuel, de verdad que ha sido muy productivo este proceso. Espero que muchos acá vean tus recomendaciones, las consideren y el que tenga dudas, ya sabe, puede contactar a Manuel Pérez. En el video van a quedar su Instagram, sus redes, para que le puedan enviar un mensajito. Así es. Y bueno, gracias por acompañarnos, Manuel. El espacio para que te despidas. Con todo gusto, Ruth. Mira, como siempre, un gusto compartir contigo. Cuando me llamaste y me dijiste, me sentí muy honrado como te lo compartí en ese momento. Y muy feliz porque te estimo mucho como profesional, como amiga que conozco desde hace tiempo y que, bueno, la fortuna de la vida nos ha permitido conocernos acá, ¿no? Pese a que somos de la misma ciudad y no nos conocíamos por allá. Entonces, un gusto. Espero que todas las personas que tú estás apoyando con incluso Metamorfosis también es este contenido, ¿no? Para este espacio para poder fortalecer competencias. Me agrada mucho la labor que estás haciendo y espero que este espacio, que he conversado contigo hoy, sirva a muchas personas para que puedan animarse a seguir persiguiendo sus objetivos, para que sepa de que sí hay posibilidades, solo hay que buscarlas, de que van a haber momentos en que la vida parece que se está poniendo un poquito color oscuro, por no decir un color específico, oscura, pero que esos momentos oscuros sirven para poder reconocer qué cosas puedes o qué fortalezas tienes, qué virtudes tienes para salir de ahí y después que sales, sin duda alguna te sientes y te conoces más fuerte todavía, ¿no? Por poder superar muchas situaciones. Sé que es algo que a ti también te ha pasado, Ruth, porque yo también leí tu libro, lo tengo firmado. E invitarlos a todos que si se sienten, digamos, en una situación no tan buena, se alejen de pronto de la comodidad que implica esa situación y entren en ese proceso de metamorfosis, ¿no? Tan importante que tú promueves y del que siempre conversas, ¿no? Como creo que incluso propósito de vida. Entonces, básicamente la invitación es a seguir adelante, a reconocerse a sí mismo, a servir a otros y a poder saber que nunca estamos en cero, que todas las situaciones que pasamos nos ayudan a ser mejores, solo que tenemos que observar cómo nos está ayudando a ser mejores y cómo podemos utilizar el conocimiento ganado, las experiencias y las habilidades ganadas para poder seguir saliendo adelante. Muy bello mensaje, gracias Manuel, gracias también por tus palabras para mí, para Metamorfosis. Este espacio también es tuyo, esta es tu casa. Y bueno,
de verdad, sin más que decirles, muchas gracias por acompañarnos a todos hoy y todas las veces en Metamorfosis, un espacio para la transformación de tu ser. Gracias, gracias, Maru. Besitos, cuídense. Bye, bye. Chao.